En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y el hombre se ha atrevido a veces, muchas veces, y muchos hombres y mujeres que se creen de amplia razonamiento, ampliamente dicen que no hay un Dios, que Dios no existe. Y que todo es hecho por la evolución. He hecho estudios tratando de quitar a Dios, pero no se puede. Quiero hablar en lo siguiente. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sobre qué me baso de que sea esto real? El Big Bang no produjo al hombre, ni a la vegetación, ni los animales para aquellos que lo creen. El hombre no ha podido crear ni siquiera un pequeño granito de arena. Háblame de todo lo electrónico, de robots, de todo lo que tú me digas, pero de lo que vive, de lo que es, de lo de la naturaleza, Dios no, el hombre no ha podido crear ni siquiera un granito de arena. Y en el planeta hay trillones de granitos de arena. Y aunque creas que son iguales, algunos son diferentes. El hombre nunca ha podido crear ni siquiera una planta, ni nada, ni una piedra. Ahora, sé lógico, siempre se les ha hecho esta pregunta. La nada, pues no produce nada. Aunque avientes todo el que crearon, se me fue el nombre, ¿no? El de Higgs, me parece que se llama Higgs. Maná no produce nada, en que dicen que de ahí se produjo un átomo y que sacaron el Big Bang y todo. La forma que piensan no la pueden encontrar, ni la encontrarán. La nada no puede crear nada. El hombre sigue haciendo telescopios y cada vez más potentes y sigue descubriendo miles de estrellas. Han dimensionado más de 360 billones de kilómetros de distancia, que son más de 100 millones de años luz. ¿Te imaginas? O sea, imagínate la velocidad de la luz a 300 mil kilómetros en un segundo. O sea, no lo puedes imaginar. No lo puedes imaginar. Es el 1. Pasaron 300 mil kilómetros. 1, 2. 300 mil kilómetros pasaron. Ahora imagínate ahora 100 millones de años luz. Y no termina ahí el universo. Son cifras que no puedes imaginar. Por lo tanto, hay trillones de estrellas. Y hay quien cree que estudia Biblia y sabe, dice que no existen otras formas pensantes más que nosotros. Un día cuenta del 1 al 1000, y si llegas, del 1 al 10.000, del 1 al 100.000, contando el espacio si quieres, del 1 al millón, cuenta. Ahora cuenta del 1 a 10 millones, a 100 millones, al billón. Creo que no sé cuántos segundos tenemos en la vida, no llegamos creo al billón de segundos. Y hay quienes nos creemos pensando como Dios. Hay alguien que creó desde cero. Por eso estoy tocando esta la cuarta palabra que viene en la Biblia, Bereshit bara Elohim. Bereshit bara, perdón, bara apenas según en el principio, creó. Creó bara. Y creó bara. Bara quiere decir creó de la nada, de cero. Yetzer es formar, como crear. De algo hecho se hace otra cosa.
De algo que existe, podemos hacerlo en otra cosa, convertirlo. Pero vara es de cero. Solamente ese verbo se le puede atribuir a Dios. Vara. ¿Qué es el hombre ante la creación? ¿Qué es el hombre ante trillones de estrellas? Por medio del azar, tampoco se puede crear algo tan perfecto. No es posible que el mundo que es un ser vivo, haya sido creado por casualidad o por el azar. Un pájaro no puede crear al hombre, y un hombre que es más sabio en todo lo que tiene que ver con un pájaro, tampoco puede crear un pájaro. Menos el azar, que no piensa, o por casualidad. La vegetación es una inteligencia no del azar, sino de una inteligencia mayor, porque tiene vida. Dios puso el aire como medio de vida para todo. Dios puso el sol como medio de vida para todo, y lo puso a una distancia perfecta de la tierra, ni más cerca ni más lejos, porque si no todo se quemaría o todo se congelaría. Lo puso exactamente donde podía haber vida, donde podíamos estar nosotros los humanos. Dios puso el agua como medio de vida para todo. En toda la creación hay armonía. En toda la creación hay una perfección. En toda la creación hay una coordinación. En toda la creación hay una sabiduría. En toda la creación hay una inteligencia. Todo lo que existe, todo lo sostiene el Creador. En todas las especies hay una ley. Nace, se crece y se muere. Al ser humano le dio una sabiduría, una inteligencia, le dio libertad, movilidad, pensamiento, amor y expresión. El argumento del diseño. ¿Acaso el impresionante diseño del universo sigue como evidencia de la existencia de Dios? Imagínate que vas caminando en el desierto y te puedes encontrar dos pequeñas piedras, una próxima a la otra. Lo más probable es que pues ni pienses nada, ¿no?, al respecto, es algo normal. Dos piedras puestas al azar, pues de un lado a la otra no hay nada. Continúas tu caminata en el desierto y encuentras tres filas de piedras puestas en forma de ladrillos, como un muro. ¿Qué piensas? Alguien tuvo que haber hecho esto, porque la naturaleza no puede crear esto. Tiene sabiduría e inteligencia para haberlos puesto así, un pequeño muro. Ahora sigues caminando y te encuentras en el desierto a la mitad de un reloj que camina. Es igual. ¿Qué puedes pensar? Que alguien de una inteligencia mayor tuvo que haberlo hecho. Que no ocurrió simplemente. Porque hay un diseño, implica que hay un diseñador. Si hay un edificio, implica que hay un arquitecto. ¿Acaso el universo tuvo un diseñador?
Dado suficientes intentos a un largo periodo de tiempo, ¿acaso no es posible que estructuras complejas surjan accidentalmente? Después de todo, con suficientes intentos, inclusive eventos improbables, eventualmente se hacen posibles. Robert Shapiro, profesor de química de la Universidad de Nueva York, usa la Lotería Nacional para ilustrar este punto de los orígenes, ¿no? Las probabilidades de ganar la lotería son tal vez una en un millón. Ganar sería mucha suerte, pero si compráramos un boleto de lotería diariamente por los próximos 30.000 años, ganar sería probable. 30.000 años diario, ajá. Pero ¿cuáles son las probabilidades de que la vida haya surgido así de igual de pura suerte? Tomemos un ejemplo al azar de perspectiva sobre la probabilidad que involucra el evolucionar al azar. Stephen Hawking, Una pequeña historia de tiempo, su libro, dice, es un poco conocido grupo de monos escribiendo en máquinas de escribir. La mayoría de los que van a escribir es basura. O sea, si ves a unos monos que están escribiendo en una máquina de escribir, la mayoría de los que van a escribir un mono, pues es basura, ¿no? Pues no sabe qué teclas va a apretar. Pero ocasionalmente, por puro chance, van escribiendo algunas sonatas de Shakespeare. Similarmente es el caso del universo. Puede ser que estemos viendo en una región lisa y uniforme solo por chance. Los dos casos son improbables. La lotería, pues hay quien se la ha sacado, ¿no? Pero esto de los monos. En respuesta, Hawking, el físico Gerhard Schroeder, calculó las probabilidades de los monos escribiendo una sonata de Shakespeare, continúa ahora el doctor Gerhard Schroeder, ¿no? En su libro Génesis y el Big Bang. Escogió una que empieza, te compararé con un día de verano, una parte del libro de Shakespeare. Existen 488 letras en esta sonata. La chance de escribir las 488 letras al azar y producir esta sonata es 1 de 26 elevado a la 488ava potencia o 1 en 10 a la 690ava potencia. El número 10 por 690 es 1 seguido de 690 ceros. Si 3, 6. Si 7 números ya es un millón. Imagínate 690 ceros para que dé la probabilidad. La inmensa escala de este número está señalada como cuando uno considera que es que desde el Big Bang hace 15.000 millones de años ha habido solo 10 a la 18ava potencia número de segundos que han sido contados. Ya lo que llevamos en segundos en 15.000 millones de años, 10 a la 18ava potencia. Es improbable. Para escribir una sonata de Shakespeare al azar se necesita que todos los monos más todos los demás animales en la Tierra escriban en todas las máquinas de escribir hechas de todo el hierro existente en toda la Tierra sobre un periodo de tiempos que excede todo el tiempo desde el Big Bang, y todavía la probabilidad de la aparición de la sonata sería muy pequeña. A un chance al azar por segundo, con un simple enunciado de 16 letras solamente, tomaría 2 cuatrimillones. El universo solo ha existido por 15 millones de años para acabar todas las posibles combinaciones.